todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El escenario de gladiadores que constituye el Estadio Olímpico de la Roma es todo un símbolo deportivo. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Seguro, seguro. Y el hecho de que esto sea solo un amistoso sin nada en juego, dará libertad a los jugadores para experimentar y dar rienda suelta a la creatividad. Esperemos que sea un partido bonito y disputado. La afición estará deseando ver a ambos equipos darlo todo. ¡Y da comienzo el encuentro! Jerome Boateng. Davis. Sané. Lewandowski. ¡Qué buen control! Menudo portento físico está hecho. Balón en largo. El Nápoles trata de crear juego. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Kimmich. Balón para arriba. ¡Esta es buena! ¡Lewandowski! ¡Gran intervención del guardameta! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Zielinski. Trata de colarla entre líneas. ¡Salta con potencia! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. A ver qué se saca de la manga. El portero saca el largo. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Manolas. Gran juego de toque. Consigue salir. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Una lección de juego combinativo. Y llegamos al final de la primera parte. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Así pues, 0-0. Esperemos ver al menos uno o dos goles en la segunda mitad. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Por ahora, solo por ahora, seguimos en tablas, pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura. Yo, a mí el partido es que me está encantando. Y te digo una cosa, se lo va a llevar el que lo consiga mantener más tiempo. ¡Lewandowski! Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Zielinski. Busca un compañero adelantado. Hizo bien en ir a por el balón, pero no había mucho que pudiera hacer. Müller. Tiene que entrar. Puede buscar el disparo. Controló bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo. Los
se lo pensó y vaya disparo se sacó de la manga, ¿eh? Perfecto. Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lía seguro. ¡Qué buen balón adelante! La pelota encuentra... ¡Vaya salta a cabecear! Buen centro, pero no tan buena definición. Había muchas opciones, pero muchas, de remate en el área. La estrategia ofensiva les está funcionando. El Nápoles puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. ¡Lewandowski! El pase era bueno de verdad. Puede que haya intentado un remate de pillo, ¿eh? Es difícil decirlo, pero una cosa está clara. Tenía que haber marcado y lo sabe. Parece que tenemos un nuevo cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. Gisal la manda arriba. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Dentro de Lewandowski. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. La juega hacia la derecha. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Busca el remate. Y ahí está el balón. En el fondo de las mallas. ¡Gol! Ahora no se les puede escapar, ¿no? Ya no tienen excusa. Han marcado el mejor momento. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. No se le tiene que restar mérito al delantero. Ojo con esto, que es muy importante. El portero se lo puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? Y una nueva sustitución poco después de la anterior. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Y se abre la lata. Fíjate que es su mayor peligro, y siempre lo digo, ¿eh? Es el cansancio. Si bajan el rendimiento, lo van a pagar caro, seguro. Se atira. Eso es falta. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Decide mandarla hacia adelante. Estamos en los últimos compases del partido. Tienen que darse prisa ya. Fabián Ruiz. Gran juego de toque. ¡Insigne! Y de esta manera llegamos al final del encuentro. ¡Qué pena!